La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Farma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. La UNOL, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de vasectomía. Sí, y atención porque tenemos muchísimas preguntas que hacer a nuestro invitado. Los registros internacionales de salud señalan que la vasectomía es empleada por cerca del 10% de los varones en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que esta cifra va a ir en aumento, ya que es un proceso rápido, sencillo y el índice de efectividad para el control natal es del 99%. Fantástico. Bueno, vamos a hablar de este tema. A ver, ¿quiénes se hacen vasectomía? ¿Cuáles son los, qué edad un varón puede hacerse? ¿En qué casos se puede retroceder o no? ¿Se arrepiente o no? Bueno, vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado, el doctor Hernán Codas. Él es urólogo, jefe de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas. En instantes, nada más. Yo quiero agradecer y hacer nuestro ejercicio que hacemos siempre al iniciar el programa, el ejercicio de la gratitud, porque nos hace bien, porque sabemos que tenemos mucho por lo cual agradecer, estemos viviendo el momento en que estemos viviendo. Y le agradezco a Dios porque creo en Él y profeso esa fe, le agradezco por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y sigue la lista. Agradecidos porque están ustedes ahí del otro lado también. Vamos a tocar este tema súper interesante, vasectomía, con el doctor Hernán Codas, urólogo, jefe de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas, que ya está entrando a nuestro programa. Con nuestro invitado, el doctor Hernán Codas. Él es especializado en la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, miembro de la Asociación Francesa de Urología y France Transplant, miembro del Colegio Internacional de Cirujanos, miembro de la Confederación Americana de Urología, profesor titular y jefe de cátedras de Clínica Urológica, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y amigo mío. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias nuevamente, Vivi. Un gusto estar siempre contigo. Un placer tenerte aquí. Un programa muy, muy, muy interesante, muy instructivo, muy visto. Eso es lo que queremos. Y sí, y justamente siempre estamos disponibles para educar, hacer conocer aspectos interesantes de la vida, nuestra vida cotidiana. Claro. Así ¿Cómo poder vivir mejor, más tiempo que con calidad, Es la idea. Y hoy queremos que nos hables de la vasectomía. Y queremos que nos expliques qué es vasectomía. ¿Cómo no? Bueno, la vasectomía. Ectomía es... Extirpación sería, pero en este caso se extirpa un centímetro del conducto que va dentro del cordón, el cordón espermático, que es el que va del, pasa, viene del abdomen, están arterias, venas, nervios, y está el deferente. El conducto deferente, que es exclusivamente para el transporte y el pasaje de espermatozoides
de los testículos, que tiene como 15, 18 centímetros, viene solamente, es para el pasaje de los espermatozoides, de los testículos, viene y están ahí hasta las vesículas epidimo y vesículas seminales. Esa es la única función que tiene. Es un cordoncito, por graficar a la audiencia, Vivi, sí. Es del tamaño... Ahí tenemos. Es del tamaño de la mina de una virome. Ajá. Es fino. Finito. Finito. Y ahí tenemos el... Justamente se hace... actualmente se hace esta técnica, se hace una técnica. ¿Esa técnica? Sí, pero esa parece una cirugía. Ajá. Lo que se hace es vasectomía sin bisturí. Ah. Que es un médico oriental, no hace mucho, ideó unos instrumentos especiales. Se puede hacer con cualquier instrumento, es un procedimiento muy sencillo. Con anestesia local, en ambulatorio, uno gasta media hora de su tiempo, se hace una pequeña anestesia por encima de los testículos. Ahora con este nuevo instrumento se atrapa, se superficializa ese cordoncito que tiene una consistencia que está dentro del cordón, que tiene muchos elementos, uh-huh. pero se identifica el conducto cordón, deferente sí. que está dentro del cordón. Sí. El cordón es como que tiene una cantidad, como estos cordones de electricidad, sí. tiene cable, todo. Uh-huh. Este tiene, y se toma ese conducto, se superficializa, se agarra una pinza especial y con una pincita, mosquito se llama, uh-huh. tipo mosquito, tiene bien finita, que tiene un pequeño filo, se abre una ventanita después de hacer la infiltración de un centímetro cúbico de anestesia local. Sí. Entonces eso se exterioriza, se liga y se corta. Claro. Nada más. Y entonces después, se corta el conducto y ya no puede pasar. Solo, y después eso queda adentro y no se cierra la piel, porque lo que se hace no es una sección, es una divulsión, una separación del tejido. Uh-huh. Sobre todo en la parte escrotal, sí. el escroto no es como la piel, el escroto tiene arrugas sí. Por la estructura propia. Y en una de las arruguitas uno divulsiona, abre chiquitito, agarra con la pincita especial, exterioriza, le pone dos puntitos, corta y mete, termina. O sea, el operativo es en el escroto, no en el pene. No, el pene nada que ver. Uh-huh. Sería en la raíz del escroto. En la raíz del sí, escroto. Sí, sería... Porque hay dos escrotos. Uno en un solo lugar. Se puede hacer por el mismo lugar, pero como es tan sencillo... Se hace Se puede dos. Hacer, porque tiene un septo, tiene como sí. una separación. Se puede hacer. Uh-huh. Pero resulta que es más fácil agarrar, hacer ese mismo procedimiento del otro claro. lado. Pero es minúsculo por lo que decía. No, se eso se cose, no, ¿verdad? No. Así nomás. No. O sea, es... Una cosita de nada. Con la nueva técnica, antes había se le ponía un puntito, uh-huh. porque se cortaba con el bisturí. Claro. Se hacía un ojal. ¿Y ahora cómo se hace? Yo diría, para hablar en términos prácticos, es como se hacía una incisión como el ojal de una camisa. Ajá, chiquito. O más chico quizás. Sí. De manera que ahí esterilizar el deferente. Ya. Pero allá ahora no se corta nada más, que se separa ese tejido. Se divulsiona y se llega, y como se superficializa el cordón, hay una pincita especial que agarra y saca al exterior, y ahí entonces se pone un puntito acá, otro puntito acá y se corta. Yeah. Y después uno mete y terminó. Fantástico. Sí. Bueno, tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla de cuáles son las ventajas de la vasectomía. ¿Cuáles son las ventajas de la vasectomía? Es un método anticonceptivo que tiene una alta tasa de éxito. Es un procedimiento rápido y sencillo. No provoca efectos negativos en la erección, la producción de hormonas o la eyaculación. Por lo general, no tiene efectos secundarios a largo plazo. Está correcto. Sí, ahí es un poco exagerado ya todo el cuadro, porque eso se hace en el consultorio uh-huh. y se hace con menos indumentaria. Claro. Es decir...
No es así como vimos quirófano no, y qué sé yo. Eso ya parece una cirugía. Es un procedimiento que ahora justamente vamos a implementar en la universidad, en la facultad, dentro de nuestros planes de extensión universitaria. Tenemos detección del cáncer de próstata todos los años. Ahora vamos a empezar el programa de vasectomía gratuita para los que quieran ir de lunes a viernes. Vamos a hacer en el hospital sin ningún costo. Bajo, por supuesto, consentimiento informado, aquellas personas que se quieren hacer, aquellos que ya no quieren tener hijos y a veces sin querer quieren, tienen, sí. Aquellos que por razones de salud no pueden, o la mujer, lo que. Hay una serie de parámetros. Sí. O al final. El que no quiere tener hijos. Al final, el que no quiere tener hijos se le hace claro. Cuando tiene ya pasado los 18 años. Esa es la cuestión, que tenemos una hoja que se llena, se le explica en qué consiste el procedimiento, donde no va a haber. Es más, te digo para que la gente comprenda. Yo le puedo hacer a una persona a las 10 de la mañana y le digo al médico, se le hizo algo, y buscar dónde se le hizo y no va a encontrar. Tampoco tiene que ausentarse, dejar de trabajar. Y como bien dice ahí, no se toca, por supuesto, la zona genital, nada más que el cordón, una zona intermedia, no afecta la secreción de hormonas, no afecta la fertilidad. Lo único la fertilidad, que sí. Sí. Ah. Lo único que afecta es el no poder tener hijos. Claro. ¿Por qué? Porque el volumen del eyaculado, la cantidad, la periodicidad, el ritmo, el aspecto, todo lo que quieras considerar, no modifica en lo más mínimo. Lo único que cambia, ese 1% que son los espermatozoides, se ausentan. El resto igualito. O sea, la persona que se hizo vasectomía tiene erección, tiene eyaculación. Todito. ¿Y qué sale en la eyaculación si no sale el...? Sale el 99%, que es el semen, que es el líquido seminal. Claro. Sí. El esperma, como le dicen. Sí, eso, sí. El semen es el líquido que alberga a los espermatozoides y los mantiene nutrientes vivos, con oxígeno, con nutrientes de alimentación, bla, bla, porque eso tiene que estar hasta una semana a la pesca, no tres días, sino hasta una semana tiene que estar vivaces para buscar el momento oportuno. O pueden entrar dentro de la mujer y quedarse ahí, dentro de ese magma líquido que es el que lo mantiene vivo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese esperma o ese semen, ese eyaculado, nadie, pero no existe la más mínima posibilidad de decir aquí cambió o no cambió. Nada más que se va al microscopio y no hay espermatozoide. Lo único. Claro, o sea, lo que se corta es el conducto donde pasan los espermatozoides. Y entonces se bloquea la salida de los espermatozoides de los testículos. Todo el resto, porque el semen está producido por la glándula prostática, por las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, las glándulas periuretrales. Es un conglomerado de líquidos. Y también ahí se junta esa pequeñísima parte que son los espermatozoides, pero que no hace al volumen porque no llega al 1%. Claro. No llega al 1% del eyaculado. Perfecto, muy claro. Y otra cosa, Vivi, sí. Si me permitís. Sí. Si hay gente que tiene cierto temor o tabú, es infundado totalmente, porque no le afecta en absolutamente nada, ni le arriesga absolutamente nada. Lo único que no va a poder tener es más hijos. Pero si decide tener, lo puede tener. Eso te iba a preguntar, porque si de los 18 años decís que pueden ir a hacerse y después se arrepienten, sí. ¿Qué pasa si uno se hizo la vasectomía, se arrepintió? Eso nos vas a contestar a la vuelta del corte. Vamos al corte y volvemos. Es importante. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Hernán Codas, urólogo, nos está explicando lo de la vasectomía. Ahora, me quedó mucho vamos a hablar todavía, pero quiero saber, Hernán, ¿se corta el conducto por donde pasan los espermatozoides? Solamente. Es solamente eso, ¿verdad? Ahora, ¿el cuerpo sigue produciendo espermatozoides? ¿Dónde están? ¿Dónde se van? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, va a seguir produciendo.
pero como va a haber un bloqueo, va a sentir que hasta que no puede salir, sí. Entonces hay una rémora y después una disminución y va a quedar como en un estado de latencia. Uh-huh. Y lo que están, se reabsorben, se procesa y todo, como decía, se recicla. No. Es lo que ocurre generalmente en personas que personas normales que por algún motivo no tienen relaciones, eso se salva con las poluciones nocturnas, uh-huh, generalmente que ocurren en el varón. Sí. Pero por si por algún motivo no ocurren las poluciones, el organismo mismo se encarga, llegado un momento de que ya pierde su calidad y vitalidad, los espermatozoides, entonces como que la naturaleza es sabia, Vivi. Sí. Es como que disgrega y reabsorbe esa materia prima. Claro. Todo por vía venosa, linfática, sí. Está llenando. No. Eso queda, uh-huh, y es más. ¿Y por qué queda mucho tiempo? ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede recanalizar? Eso te iba a preguntar. Sí. Quedó la pregunta colgando. Si una persona se hace la vasectomía y después cambia su vida o lo que sea y quiere tener bebés, quiere tener hijos, ¿qué hace? Y para eso, por eso inclusive, situaciones, no sé, el varón se puede recanalizar, uh-huh, ahí es más complejo porque ya hay una micro, como es finito. Sí. Se hace ya con un sistema un poco más complejo, ya microquirúrgico, para volver a unir. Pero se puede volver a unir y funciona. Hasta 15 años después de la sección. Ah. Yo he tenido pacientes, como a muchísimos les toca y les tocó, que se han divorciado, han tenido 2 o 3 hijos, tuvieron la desgracia de separarse, divorciarse, creen que ya terminó su vida, después resulta que encuentran una pareja y la pareja quiere tener hijos. Uh-huh. Él ya no puede. Entonces ahí yo tuve varios casos donde se le hace la recanalización. Sí. Y eso se puede hacer hasta 15 años después. Y por supuesto, genial es entonces. Sí, el éxito es diferente a la mujer. Yo tengo entendido que la ligadura de las trompas, una vez que se hace, ya es irreparable. Sí. ¿Verdad? Ya no se puede recuperar. Sí. En cambio, el varón tiene 15 años en su haber para darse cuenta, decir, bueno, poner un muchacho de 20 años, a los 32, 33, dije, ¿qué? ¿Cometí la estupidez? No cometió. Quizás fue responsable, fue lo que sea. Vamos a hacerle la recanalización, ¿verdad? Hasta 15 años después. Qué maravilla. Por supuesto que a medida que mayor tiempo pasa, proporcionalmente los resultados. O sea que si yo secciono hoy y mañana uno es 99,9, uh-huh, va a andar otra vez. Claro. Es inversamente proporcional al tiempo. Al tiempo. A los 15 años, por supuesto, ya no es. Sigue siendo, y más aún con todos estos estímulos, todas estas nuevas metodologías de estimulación. Era 10 realmente, ahora se llegó a 15. No, uh-huh, me extraña que entre unos años pase a 20, claro, o sea para siempre. Bueno, tenemos otro material que vamos a presentar que habla, son dos materiales. Uno dice, la vasectomía puede ser una buena opción para los hombres que, y vamos a ver quiénes, y es posible que la vasectomía no sea buena opción para este tipo de hombres. Vamos a ver. El promiscuo. La vasectomía puede ser una buena opción para los hombres que tengan una relación y ambos compañeros estén de acuerdo en que ya tienen los hijos que quieren y no desean o no pueden usar otras formas de control de natalidad. Tengan una relación y su compañera tiene problemas de salud que harían el embarazo inseguro para ella. Tengan una relación y uno o ambos compañeros tienen trastornos genéticos y no quieren arriesgarse a transmitírselos a sus hijos. Está correcto eso. Está correcto, es muy correcto. Pero vos sabés, Vivi, que hay muchas progenies de segunda generación, como se dice, padres que se casan y después... Segunda administración. Segunda, como que me dijo un amigo, esta es la segunda serie. Sí. ¿Entendés? Pero tiene la contrapartida. Yo quería una vez, por ejemplo, en salud pública, hacer un muestreo, una encuesta. Uh-huh. Vos sabés que nuestro país tiene un problema, Vivi. Nuestra cultura guaranítica o de acá.
El paraguayo, por no decir el descendiente del indio de los indígenas, es como que demuestren su hombría preñando a la hembra. Por eso es que en el campo, si uno se junta o se casa y no se embaraza a los 3 meses, ya dice o es güero o es lo otro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me gustaría, nunca se hizo, pero por ejemplo, hacer un muestreo en áreas urbanas y rurales. Y, señor, ¿usted tuvo hijo porque quiso o porque le vino? No, tiene accidente, UREI, no. Bla, bla, bla. Bueno, qué bárbaro. Ese no se sabe. Tenemos el material que habla de cuándo la vasectomía no es una buena opción para cierto tipo de varones. Vamos a ver. Es posible que la vasectomía no sea una buena opción para los hombres que tengan una relación con alguien que no sabe si desea tener hijos en el futuro, tengan una relación inestable o estresante, estén pensando en operarse solo para complacer a su compañera, sean jóvenes y todavía tengan muchos cambios en la vida por delante, no tengan pareja cuando quieren hacerse una vasectomía, no quieran o tengan una compañera que no quiera preocuparse por tener que usar otras formas de anticoncepción durante la actividad sexual. Está bien eso. Menos el último, yo no estoy de acuerdo con el último. Sí, pero porque falta, siempre es la mujer la que sí, tiene que tenerlo. Pero falta una cuestión ahí. A ver. Que es justamente lo que una experiencia que viví, que un muchacho de 20 años me dijo hace 20, 30 años, haceme la vasectomía. ¿Y qué le pasó a los 20 años para querer hacerse la vasectomía? Porque él es hijo de un artista y no quiero ser un hijo padre irresponsable. Ah. Yo dije, perfecto. Ah. Yo soy fruto de una locura, bla, bla. Segundo, no quiero sufrir eso. Tercero, doctor, necesito, esto ya es para reírnos sí. Nomás. Necesito que me haga un certificado donde diga que me hice la vasectomía porque así las mujeres son más libres, se liberan y no tienen miedo al embarazo. Claro. Entonces, y bueno, ¿le hiciste acá, certificado? Y después, no, era su chapa de presentación. Y bueno, y eso le muestro a la chica, entonces, a la pucha, se queda más tranquila. Pero no es solamente eso, Vivi, sino que la vasectomía, si es con el fin de evitar la preñez, condiciona otras situaciones, claro. Porque dice, bueno, no voy a usar preservativo porque yo no puedo embarazar, pues resulta que está toda la otra gama de posibles claro. Cuestiones que son enfermedades de transmisión sexual y todas esas cuestiones. Claro, ¿verdad? El preservativo no es solamente anticonceptivo, muy sí. Por el no, contrario, no, no, no es luego, no, casi. No es más es, o menos, pero previene las otras enfermedades. Eso fue lo que surgió no hace mucho cuando sí. los australianos habían hecho unos estudios donde confirmaron que el hacerse la circuncisión reducía hasta en un 60-70% los riesgos de contraer sida o hepatitis. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué se logró con eso? Que aquellos que se hacían pensaban que estaban exentos, pero tenían esa ventana del 30%. Claro. No le podías. Entonces ahí se armó todo un problema. La promiscuidad es el claro, problema. Claro, imagínate, voy a decir, bueno, yo tengo circuncisión, estoy vasectomizado, viva la pepa, y no es sí, así. Claro. ¿Tienes claro, claro, por supuesto. Esta es una cuestión que se tiene que hacer, sobre todo para planificación familiar. Mm. Se tiene que hacer a conciencia, porque no le afecta en nada, para nada. Es más, ni al bolsillo, porque nosotros en la universidad, a partir de, yo calculo que se va a implementar, ya tenemos la anuencia del Comité de Bioética y cosas por el estilo, queremos implementar a partir de no más de 3 semanas, a mediados de este año. Entonces, va a tener la ventaja de que va a ser cero costo. Va a ser un aporte de la universidad dentro de su plan de atención primaria, extensión universitaria, aspectos sociales. Bueno, esto está todo. Claro. Como vamos a hablar de otras dos cosas más después en otros sí, programas, que, si viene el caso. Sí, por supuesto. Es interesantísimo esto, tenemos que hacer el corte, pero también el tema de la vasectomía, cuando decía ahí, cuando ya no pueden tener más hijos, Y, o sea, no pueden mantener a los hijos, que en nuestro país ese es un gran problema. El mayor. Gente que no está en condiciones económicas y tiene un montón de hijos y no les puede dar una atención y una buena pero, vida. Vivi, yo siempre, voy a ser un poco crudo, hay parejas que no tienen capacidad de autosustentación. ¿Y cómo van a traer una criatura? Eso es una irresponsabilidad. Sí. Es una paternidad, no paternidad.
es maternidad irresponsable. Sí. Si no pueden, ellos no pueden sostenerse. Y aparte otra cosa, ya entrando en lo sociológico, un país tiene que tener la población que puede sustentar y sostener y acoger. Paraguay, como están las cosas, es un país súper poblado, súper poblado. Mucha gente no entiende y te dice, es poca la población. Sí. No, el desierto de Sahara, entonces, es 7 veces Paraguay, por supuesto, y tiene apenas 4 camellos. O sea, ese no es el criterio para evaluar. Paraguay es un país súper poblado. Y sobre todo vos pensás, decís, bueno, ¿cuántos chicos han venido deseosos y planificados para que se les pueda educar, sostener, darle salud? Esto. Te puedo asegurar que no llega al 25%. Así mismo es. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida. Continuamos charlando con el doctor Hernán Codas sobre el tema vasectomía. Y tenemos preguntas de las personas, de la gente, de los televidentes. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Dice Estefanía de Fernando de la Mora, ¿baja el nivel de testosterona luego de una vasectomía? Absolutamente no. No afecta ni para bien ni para mal. Lo único que hace es impedir que el varón pueda embarazar. Claro. Tampoco por vía natural, sí. Porque con las tecnologías vigentes, hoy si uno quiere tener un hijo, le hace una punción en el epidimo, sacan el espermatozoide y le hacen por fertilización o por ICSI, y eso te pueden explicar bien los ginecólogos. Bueno, no afecta en lo más mínimo. Perfecto. Otra pregunta. La gente nos escribe a Facebook y pone ahí sus preguntas. ¿Eh? Ustedes pueden hacer lo mismo. Daniel de Misiones, ¿hay una edad límite para realizarse la vasectomía? Tampoco. Eso se preconiza realizar a partir de la mayoría de edad, cuando va a decidir la persona. Sí. Los padres, la patria potestad, por A o B motivo, pueden autorizar la vasectomía en la pubertad. Durante todo el periodo de la vida, hasta toda la vida el varón puede tener hijos. Y ahí es donde hay una gran diferencia, Vivi, entre el hombre. Yo no soy machista, pero te comento. No, hay una gran diferencia entre el hombre y la hombre, mujer. El hombre, la mujer puede tener no más de 40 hijos en su vida productiva. Claro. El varón puede tener, se estima que 800.000 hijos. Y sí, porque el varón tiene hasta... agonizando puede tener hijos. O sea, el varón es fértil hasta los 120 años. Él muere siendo fértil. Ahora, hay otro problema con los varones viejitos. La parte de para emitir el líquido, claro. Pero su testículo está activo, generalmente. Pero cuanto más edad tienen, hay menos producción de espermatozoides. Sí, por supuesto que va a haber menos, porque vos sabés, Vivi, que el ser humano... está estructurado filogenéticamente, nosotros estamos estructurados para vivir 45 años, 50 años máximo. Nosotros ya pasamos, ya ¿cómo estamos... ¿Cómo que no? ¿Cómo sí. que 45 años, y 50 esa, años? Aunque, ¿100, 120? Aunque te cueste aceptar, es así. Tanto así te explico, una mujer que no haya embarazado a los 35 años, fíjate que es hasta peyorativo y ofensivo, y en los libros de medicina, el doctor me puede afirmar, dice... Cuando se embaraza por primera una mujer de más de 35 años, es una primípara añosa y su embarazo automáticamente se convierte en alto riesgo. Sí. ¿Me entendés? Lo que pasa es que socialmente nomás se está retardando todo porque la expectativa... Pero antes la gente se moría más joven porque habían enfermedades, porque esto, porque lo otro. Bueno, pero ahora la expectativa de vida es, no me vaya a decir, eso no es que 45, sí. 50 años. No, estamos estructurados, después ya estamos sostenidos nomás. Ah, ¿cómo es eso, Perapo? Sostenido por la ciencia. O sea, vos y yo estamos sostenidos. Estamos sostenidos. Ay, qué horror. No, sí. ¿Cómo es? Y no, porque fíjate vos, Vivi, que no existe un varón, te voy a decir nomás, no existe ningún varón o una mujer que a partir de los 40 años ya no pierda la vista, no le duela los huesos, ya tenga cansancio. La prueba está en los atletas. Un atleta pasando los 30 años ya es un viejo. Sí. Ya, porque ya no tiene, ya está deteriorado. Nosotros nos sentimos porque no somos atletas, vivimos nomás tranquilos. Sí. Pero estamos estructurados para vivir no más de 45 años. No, pero no es para vivir.
No, me puedes decir para vivir. Pero la expectativa. Pero vivir, morir. No. Vivi, te voy a explicar. Yo le conozco muy bien ese tema. Por favor, explícame porque me pongo nerviosa. En la era de bronce y piedras, la expectativa era 18. Sí. Después fue subiendo. En 1900, en Europa, que había el registro, la expectativa de vida llegó a 42. Sí. 1900. En 1950, en la posguerra, la expectativa de vida era de 45 años. Después fue aumentando y casi no se duplicó, pero aumentó brutalmente desde la revolución tecnológica, científica, a partir después del 50, 60. Sí. Ahí pasó de 45, 50 a 60, ahí pegó un salto. 60, hoy es 68 el varón, 73 la mujer, hoy. Ah, yo pensé que era 75. No. Bueno, no importa, pero es... Hoy. Entonces, ¿qué es lo que decís 40, 50? No, para ver, si vos no sos sostenida por la ciencia médica y por los nutricionistas y por... Ah, o sea, si estás viviendo ahí en te vas a morir. Sin la medicina. Ah, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso estamos en el doctor en casa. Pero fíjate vos, te voy a contar una, yo te voy a contar una cosa paradójica, como decía Alexis Carrel en La Incógnita del Hombre. El hombre es tan absurdo que conoce todo, pero menos su esencia. El primer congreso de andropausia, el primer congreso de impotencia, a la cual tuve la suerte de asistir en París en el año 83. El primer congreso mundial fue en abril de 1984. Nunca se tocó ese tema antes. ¡Qué increíble! Andropausia, nunca se tocó ese tema. Hasta ahora no hay trabajo formal. ¿Y por qué eso? Y porque no hacía falta, porque nadie llegaba a los 60 años. Entonces, no se instalaba ese cuadro. Claro. A partir de la década del 50, 60, se empezó a instalar el cuadro y ahí se pusieron a estudiar. Primer congreso Vivi, abril del 83. Bueno, y recién ahora están saliendo los estudios del horno, diríamos, con ciertas afirmaciones científicas, y todo pasa por balance hormonal. La gordura, la vista, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia. Ahora están saliendo estudios, nosotros estamos haciendo la medicina al revés, porque nosotros estamos tratando el efecto, no la causa. Hay estudios ya, como primicia, como dicen los... que dentro de unos años ya hay grupos a los cuales se los ha sometido a un equilibrio. Cuando empieza la declinación, no se permitió y se mantuvo. Y ahí, a partir de ahí, terminó la hipertensión, la diabetes, la artritis, la presbiopsia, esto, lo otro. Entonces, ¿qué se les hizo a ese grupo? Se le equilibró hormonalmente. Y ahí está todo, en el equilibrio. Claro. En el equilibrio. Claro. Y bueno, lo que pasa es que al perder el equilibrio, lógicamente, se deteriora todo el resto. Así mismo. Bueno, ¿cuántos minutos tenemos todavía? ¿Poquitos? Dos minutitos. Bueno, quiero insistir nomás, Vivi, el tema de la vasectomía. Sí. Invito a todos los varones responsables, conscientes, que haremos los anuncios correspondientes. No va a pasar dos semanas donde vamos a tener un centro gratuito. Ese le gusta al paraguayo, gratuito. Sí. De atención calificada en la Universidad Nacional, en el Hospital de Clínica, para vasectomía, previa información y la firma de un formulario de consentimiento informado. Sí. Queremos contribuir a disminuir en cierta medida la paternidad irresponsable que estamos... Hay más presos en la cárcel por... ¿Cómo le llaman a este alimento? Sí, falta de la pensión. Es carcelable. Y bueno, encima son irresponsables porque ni siquiera le dan para la leche a su hijo. Sí. Peor todavía. Entonces queremos colaborar para crear un... Pero que la gente sepa, Vivi, a través de tu programa, que no afecta en lo más nada. Ni para mejorar, ni para empeorar. O sea, solamente bloquea la capacidad... Es un método anticonceptivo. Sí, solamente. Perfecto. Hernán, muchas gracias por tu visita, por tu presencia, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimo gusto. Ojalá todo lo que haya dicho pueda servir
con que le sirva uno o dos, yo ya me siento satisfecho. Y le vamos a esperar en nuestro servicio de urología para hacer vasectomía gratuita de lunes a viernes de tarde. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Vacante, que él nos va a hablar justamente qué tiene que comer, cómo se va a alimentar una persona que se hizo vasectomía antes y después. ¿Hay algún cambio? Volvemos ya. Nosotros ya estamos acá con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, señora? Súper Gracias por bien. La invitación, un gusto. Súper bien. Y estamos hablando de cuál es la alimentación para una persona que se va a hacer la vasectomía, cuál sería antes y después. Y me dice el doctor que no hay nada en especial. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista quirúrgico, claro, desde el punto de vista de la cirugía menor, que nos aclaró muy bien el doctor, sí, no hay absolutamente claro nada especial desde el punto de vista nutricional. Cuando hablamos... Porque no es una operación, no entra en cirugía, claro, es una piqui nomás, es como sacarte un lunar, claro, no sé, una cosa así. La nutrición entraría en el papel de aquellas cirugías mayores, digamos, claro, ¿no? ¿Sí? Cirugías abdominales, torácicas o generales, en las cuales sí nosotros tenemos que hacer evaluaciones nutricionales preoperatorias, alimentación dentro de la operación, que es hidratarlo al paciente, sí, y la posquirúrgica, que es que tiene ciertos tiempos en los cuales se complementa la alimentación. Pero desde el punto de vista de la vasectomía, nada, bajo ningún aspecto hay claro algo en especial, salvo lo indicará el especialista mismo. Claro, si pero hay no un es caso como no tiene anestesia, porque generalmente cuando uno, porque es anestesia local nada más, generalmente la alimentación cuando se usa anestesia general o anestesia peridural, qué sé yo, correcto, hay alguna cosa con la alimentación. Claro, ¿verdad? Porque usted evidentemente ahí sí tiene que tomar algunas medidas específicas, como la hidratación, cuando comienza a alimentarlo al paciente, después de qué tiempo, supóngale después de 12 horas empieza, pero con líquido. Claro. Estoy hablando en general, no hablo de la sí vasectomía, ¿eh? Sí. Y segundo, después empieza a ver qué tolerancia tiene el paciente a esa ingesta de líquido, qué líquido, agua, infusiones, etcétera. Después de ese periodo, que son pocas horas, el paciente puede ir a una comida blanda, la cual va a ser a base de zapallito, hervido, sacándole las semillas, zapallo, calabacines, calabaza, etcétera, en forma de puré, que es una forma de ir alimentando. Aportarle proteínas, o sea, usted puede hacer el huevo duro, le saca la yema y ahí lo llena con queso crema, evidente, o con puré de zapallo. O sea, va alimentando, nutricionando al paciente en esa acción, porque toda operación, estamos hablando de las operaciones que usted mencionó, las características, son estresantes para el organismo. Claro, operaciones que uno entra a quirófano, que correcto, te ponen anestesia, que hay anestesia, exacto, y que después la anestesia, antes para ponerte, no es el tema que hoy hablamos de la vasectomía, vamos a aclarar bien. No, nada que ver. Pero generalmente cuando uno va a hacer una operación con anestesia, uno tiene que estar sin alimentos, tiene que claro, tener lógicamente, unas horas de ayuno. Claro, correctamente, o sea, por lo menos 12 horas antes no haber ingerido en un alimento. Yo quiero dejar bien aclarado, como lo dejó usted, el aspecto vasectomía, nada que ver, o sea, no hay algo especial nutricional. Claro. Lo que estamos hablando y estamos dialogando con usted en este momento son enfoques en aquel paciente quirúrgico, claro, que va a la sala de operaciones por una operación X, uh-huh, a la cual nosotros tenemos que enviarlo a la sala de operaciones en las mejores condiciones, claro, nutricionales. ¿Cómo sabemos que el acto quirúrgico es una agresión? Entendámonos sí bien, es una agresión, etcétera, por su cirugía, por lo que fuere, entonces tenemos ciertas cosas que tener presente para que ese paciente supere bien ese estrés quirúrgico que evidentemente disminuye
su factor energogénico. Entonces, por lo tanto, energogénico. ¿Eso qué es? ¿De energía o de energía? Sí, de energía, exactamente. Que, por ejemplo, son pacientes que pueden tener deficiencia de vitamina B1, B6, B12, provocado, pero aumenta la palabra catabolismo. ¿Qué quiere decir? Destrucción. Anabolismo, asimilación. Claro, o sea, catabolismo, uno tiene que prepararse y estar más que bien antes de ingresar al quirófano para cualquier tipo de operación. Usted sabe de operación. Que eso es fundamental. Fundamental que el paciente llegue en las mejores condiciones. Estamos hablando, también quiero hablar en este aspecto, estamos hablando, usted y yo, en operaciones programadas. Claro, programadas, porque si es porque de urgencia... Porque en accidentes agudas es distinto. Sí. Pero en las programadas... Es conveniente tener estos presentes. Perfecto. Doctor Jorge Vacante, muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted por la invitación. Nos esperamos en el próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Farma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS. Medicina prepaga de cooperativistas. Es un servicio de Comecipar Limitada. La UNOL. Mata piojos y liendres. Paracetamol Matidol. Contra el dolor y la fiebre. McDonald's. ¡Me encanta! Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.